pasa, chavales? Muy buenas a todos. Es tarde por aquí en España. Directo nocturno. Ahí está Juan, directo nocturno. Nada, vamos a darle caña a Arun, tíos, porque fijaros. Tenemos a Arun aquí casi sin jugar, con 1700 puntos, el número 13. Si me dan 200 puntos, sí, la 1 y media, es tardísimo. Si me dan 200 puntos por partida, 900, 2100, 2300, 2500, 5 partiditas. Ese es el objetivo del directo, 5 partidas con Arun, 5 ranked y me pongo el primero de España. Ese es el objetivo, chavales. Estoy haciendo este aquí porque, bueno, lo de StreamCraft todavía no es oficial y, bueno, para hacerlo a estas horas, es simplemente que me ha apetecido jugar Arun, digo, pues vamos a hacerlo en directo. Vale, bajo la musiquita. Ahí mejor, ¿no? Ok. Voy a acercarme el micro también. ¿Dan menos puntos cuantos más puntos tienes? Pues no lo sabía eso. Sí, seguramente los directos futuros. Los directos futuros seguramente sí que sean en StreamCraft, pero bueno, hoy este, como era así un poquito, nada, simplemente unas partidillas. Buah, la cámara, estoy aquí casi sin luz, con cara de sobao. Igual la pongo en un rato. Si empezamos ganando dos o tres partidas, pongo la cam. A ver si suerte. La intención es ganar 5 con Arun seguidas y ver si nos ponemos el top 1. Ese es el plan. Ahora ya veremos lo que pasa. A ver. Ey, 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 qué baneo, tío. No. No, estaba aquí mirando las cosas, tío. Estás de vacaciones, guas, qué va, tío. Ojalá, ya quisiera. Ya empezamos bien sin baneo. Snipear a WhatsApp, guys. No me snipeéis, no seáis perras. Sí, sí que estoy. Hoy me compré a Whis. Pues ten cuidado cuando tires la primera, porque también te sirve para escapar. Intenta acertar el stun siempre. Vale, yo me llevo esto aunque sea línea, chavales, ¿eh? A mí me da igual. ¿No tienes sueño? Pues sí, sí que tengo un poquito de sueño, pero tengo ganas, tío, de subir ahí puntitos con Arun. Digo, bueno, vamos a echarnos unas aquí de tranquis, de relax. Bienvenidos a todos, chicos, los que vais llegando. Vamos a ver si antes de irme a dormir, en una horita y media o así, en 5 partidas, me consigo poner el top 1 de España con Arun. Muy buenas, Diego. Bien motivado el WhatsApp. Pues claro que sí, tíos. Hay que estar motivados. Si no te motivas. ¿Con Smite va bien top? Sí, 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 sí. A mí me gusta, a mí me gusta. Lo que pasa es que no tengo la build ahora mismo, pero bueno, me hago, por ejemplo, me pongo esta. Me pongo esta y en vez de hacerme
En vez de hacerme la de... ¿Cómo se llama, tío? El Frosty. Me hago el hacha de jungla. Después, primero me hago el orbe. Y después ya me hago el objeto de... El hacha, el de vida. Estoy tope crazy, pues ya ves, tío. Muy buenas a todos, chicos. Ruiz es el que más estrellas tiene en el mundo. Del mundo no sé. De nuestro servidor de Europa, sí. Por mucho, además. Dice G. Rojas, yo el otro día estaba la cuarta Liliana de mi país tercermundista, pero ¿por qué dices eso? ¿De qué país eres? Sí, Terrans es bueno, ¿eh? Feco es bueno. Vale, vamos para allá, chavales. Tenemos que robar un bico sí o sí, ¿eh? Uf, dos tiradores. Me la han liado. Voy a tener que ir yéndome a mi línea. Me la ha liado, tío, porque justo empezó Violeta ahí. Pensaba que iba a empezar en Blue. Y que tengo que tener cuidado porque me pueden matar, ¿eh? Me pueden matar. Ah, pobre de U. Pobre de U. Vale, voy a ir a mirar su azul porque va a Roque. Además, están todos invadiendo nuestro blue. Este bufo es easy. Debería dejárselo a él porque le han robado al nuestro, ¿vale? Voy a ir para allá porque ese Tulen anda muy, muy fresco por ahí. Ah, está muerto ya. Me vuelvo a mi línea. Ruiz, ¿cuál es tu jugador favorito de AV? No, yo no soy Ruiz, man. No soy Ruiz. Ya, tíos, tengo la webcam quitada porque estoy aquí medio oscura y no se ve bien, chicos. Que es muy tarde en España para tener los focos enchufados. Carrito de telanas, pues sí, pues tiene pinta. ¿Cómo haces para que te salga lo que te curas? Eso es por tener los gráficos altos, tío. ¿Qué hora es aquí? La 1 y 38 de la madrugada, tío. Por eso hablo así más bajito también. ¿Qué build me recomiendas para Lumbus? Recuérdamelo cuando acabe la partida y te enseño la que me gusta a mí. Me estoy haciendo centinela porque no debería tener smite todavía. Lo gastó en el pájaro. ¿Qué pasó con mi venganza contra Nava? Pues tío, me dio pal pelo el Nava, ¿eh? Lo hicimos con la ruleta. Y el primer héroe salió tirador y el segundo asesino, sus especialidades. Y me dio manteca buena. Tendré que volver a vengarme otro día. Es malo jugar a oscuras. A ver, tengo una lamparita, pero no es suficiente como para alumbrarme y que se me vea bien, yo creo. Por eso quité la cam. No tiene maná, ¿eh? Está muerto. Vivo solo, vivo con mi novia, tío. Pues cógete el mejor support que se te dé, con el que más cómodo te veas tú, que más influences la partida, porque
Es difícil, tío. Eso es muy difícil. Al final siempre dependes un poco de la gente. Jugando con Supo. Naru bailando en la cam. Ya ves, no lo he pensado. Podía buscar algún GIF ahí. Un GIF de Naru bailando. Ay, guau, se me bugueó el táctil. Pero bueno, muere igual. Sí, grito, mi novia se levanta y me mata, Dios. No puedo hablar muy alto. Mi novia juega Arena of Valor, ¿qué va, tío? No le mola. No le mola mucho los videojuegos. Bueno, le molaba el Sony y cosas así de cuando éramos más jóvenes. Pero de los actuales no le molan mucho. Igual no me deja, pero sí que me pega una colleja o me pega un grito. Aunque bueno, mañana no se trabaja. No, no, pero mejor no probarlo. Everything feels so foreign. Podría haber matado si quería, ¿eh? Sí, chavales, esto es una noche en plan de relax. Chavales, el directo de hoy es para subir a Arum al top 1 de España con Arum, tíos. Voy a jugar a Arum todo el rato. Si me tengo que ir al medio, me voy al medio. Si me tengo que ir jungla, me llevo a Arum jungla, tío. Cuando sea Arum top 1 de España, ya juego lo que queráis. Claro, tío, es que me da mucha rabia estar en el número 13 con Arum, tío. Si me toca ADC, pues voy con Arum de ADC, me le hago daño a AD, tío. Arum full crítico, eso es. Full crítico, robo de vida. Me pongo una bestia y todo. Tenía maná para nada. Cuidado que me muero. A ver, me estoy empanando, tío, y me estoy comprando lo que no es. Bueno, ya que estoy, me lo acabo, pero no me gusta ponerme eso. No sé lo que se va a alargar la partida, me voy a ir haciendo esto. Porque si se alarga un poco, merece la pena, aunque sea tan tarde, aunque sea minuto 8, si la partida dura el 15 o así, merece la pena. Guas, ¿cómo comparto el directo? Pues no tengo ni idea. No lo sé, tíos. Ahí hay una pestaña que pone compartir, pero ¿dónde lo quieres compartir? ¿Por WhatsApp? ¿A tus colegas? Hay wave en medio. Intenta defender a la ballesta. Oh, qué va. Vale, el Draco aún tiene vida, ¿no? Oh,
Bueno. Ya, chicos, tengo la webcam quitada porque no tengo luz. Estoy a oscuras. No sé, creo que me viro base. ¿Subirás otro tipo de contenido en este canal? ¿Te refieres a otros juegos, Jeremy? ¿A otro tipo de juego y tal? No lo sé, si en algún momento me da por jugar otro juego, puede que lo suba aquí también. Muy buenas, Carito, ¿qué tal? Pues en este... Ahora mismo Arun está en meta, ¿eh? Ahora mismo Arun sí que está en meta. Antes no... Estaba, pero no tanto. Pero ahora sí que está en meta, full meta. Sí, es temprano o muy tarde, depende. ¿Alice es meta? Sí, Alice también es meta. Ahí está, te has acordado, Jeremy. Muy buenas, Adrián, tío. Voy a enseñar la build de Lumbur que me la ha pedido. Me la ha pedido. ¿Quién ha sido? Jeremy, ¿no? Sí. A ver, ¿cuántos puntos me ha dado? Casi 200. Ostras, no recogí los pastelitos ni las cosas, tío. ¿Tengo ruleta? No tengo ruleta. Me faltan muchos todavía. Pues sí. No me acuerdo. Es igual sí que los... Ahí. Pues ya está. Tengo para la skin. Ahí está. Conseguimos la skin en directo, chavales. Vale, a ver, antes de que se me olvide, la build de Lumbur, que me la habéis pedido. Esta no es. Esta es la que juego yo, chicos. Bueno, ahora quizás podríamos sustituir este objeto, ¿eh? No lo sé, igual me pondría... A ver, es difícil que... Porque después de hacerte la malla, aconsejo que os hagáis esto. Y aquí en el último, dependerá de la partida. Pero es raro que lleguéis a tener tanto oro como para haceros eso. Ahí está el Gus. Vamos a jugar con el Gus. Chicos, es que quiero subir con Arun, tío. Vamos a decirle a Gus que estamos en directo. Salúdame, es el mejor regalo para las fiestas. Pues, joder, tío. Un saludo, Marce, y felices fiestas. Yo lo hago full CDR. Está bien full CDR. Ahora le han bajado más aún los CDRs. Yo por eso me lo pongo con menos CDRs, porque... Porque ahora los tiene más cortitos al principio de la partida. ¿Qué pasó con Streamcraft? Pues nada, chicos, que de momento aún no he firmado el acuerdo todavía con ellos. Y bueno, para este directillo me he metido aquí. Tampoco quería... Era algo en plan... Que se me ha ocurrido así, ¿sabes? Digo, pues lo hago un directillo en YouTube para gente que tengo en YouTube un poco abandonada. Llevaba un par de días sin subir vídeo y tal. ¿Qué hace el Gustavo este? Hago Gustavo, que me voy solo. Gus y Tavo. Pues mi cara, tío, es que no tengo luz ahora para ponerme... Ostras, Gus, tío. Tengo que irme, estoy en directo, tío. No podemos estar ahí esperando. Esta es la build de Arun Support.
Oh, este no es. Pero ¿por qué me pone el Tara? Esta no es tampoco, no me va a dejar, tío, porque está buscando partida. Ahora luego te la enseño, tío. Ahora en partida os enseño la build de Arun, chicos. Recuérdamelo, Daniel, y te la enseño. Lo he dicho, lo he dicho. Si ganábamos tres partidas seguidas con Arun, pongo la webcam aunque sea sin luz, ¿eh? Sí, vamos con Arun a tope. Vamos a ser el top 1. Oye, ¿por qué no encuentra partida de esto? ¿Que no hay nadie jugando ahora o qué? Vamos, Gus. Una build para Mina. A ver si me deja enseñarla. Es que cuando estás buscando partida ya sabéis que... que cuesta. No me deja, tío, poner la de support. Estaba guay para irse a la línea de masacrador. No puedo poner Wiz mientras busco partidas, chicos. Bueno, de momento no va mal, tío. De momento no va mal. He perdido algunas, pero... he ganado otras. Más pasteles, más pasteles. Vamos. Cuidado con la diabetes, chavales, ¿eh? Muchos pasteles luego, eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno para la salud. ¿Qué te recomiendo jugar de support? Pues ahora mismo te recomiendo Ibnet, Arum, Alice, Chaunar, Lumbur. Tienes muchas opciones ahora viables, ¿eh? De support. Killen para mí hace muchos años y es fácil de usar. Muy buenas, Kevin. Hombre, Killen, yo ya te digo, le he jugado una partida, creo. Entonces me falta todavía practicarlo más. Mina, me olvidaba Mina. Mina también está bien. Oye, Marce, yo vivo en Alicante. En Alicante tampoco hay nieve, ¿eh? Donde yo vivo de España... tampoco nieva nunca. ¿Tú también tienes los huevos de Pascua del año pasado? Creo que sí, tío. Tengo un montón de objetos de estos que no consigues acabar el evento y los tienes por ahí acumulados. A ver, ¿qué baneo? ¿Qué baneo? Baneo al guerrero este nuevo. Al Richter. Seré soporte, chavales. Mirad, mirad. Hay que subir ese winrate, ¿eh? Sí, me ha tocado con Darkbreaker y con Feco. Muy buena, Juanjo. ¿Cómo estás, crack? Aquí estamos. Misión top 1 de España. Lo vamos a conseguir esta noche, ¿eh? Muchas gracias, tío, desde Costa Rica. Un saludito para ti, para Costa Rica. Nos faltan, creo que, 4 partidas. Si gano 4 partidas seguidas, esta y 3 más, me pongo el top 1 de España. Y este directo, pues mira, chicos, ahí lo digo, que no sé, me apetecía subir, jugar con Arum y digo, oye, pues voy a poner en directo, tío. Por si hay alguien por ahí todavía que le apetece ver un poquito de Arum. Saludito, Javier. Ahí está, otro más de Costa Rica, grande Luis. Voy a llorar, no me lees los mensajes, ¿no? Gavilán, a lo mejor me pillas justo baneando o algo, tío. Dime, dime, ¿qué me has dicho? Ah, pues muchas gracias, Jeremy, tío. Pero bueno, esto es así, YouTube es así. A
al final, si haces lo que te gusta y disfrutas haciéndolo, pues poco a poco la gente te va conociendo. ¿Tienes agregado a Darkbreaker? Creo que no. Nos seguimos en Twitter, pero en el juego creo que no. ¿Cuánto tiempo durará el directo? Por lo menos 4 o 5 partidas más, seguro. Yo creo que una horita y media más, seguro. Ahí está, Jordan también de Costa Rica ha llegado. Solo gente de LATAM me está viendo. Es que este directo va para vosotros, chicos, para la gente de LATAM. Aquí en España son las 2 de la mañana. Aquí es muy tarde. Pero estamos aquí en directo para vosotros, chicos. Porque siempre cuando hago los directos a una buena hora en España, aún es muy pronto en LATAM. Y muchos me decís, aún estoy en la escuela, estoy en la universidad. Bueno, ahora estáis de vacaciones muchos, pero... Ahí está Miguel de Badajoz, aquí a las 2 de la mañana como yo, grande. Aquí las 10, ya ves, menuda ahorita, ¿eh? Pues mañana tengo un día duro, tíos, porque tengo un montón de cosas que hacer. Tengo que mudarme de casa, ya lo veréis, chicos, pero me tengo que mudar de casa porque estoy viviendo en casa de un familiar y esta casa la va a vender y me tengo que ir de alquiler a otra casa, tío, y me tengo que mudar ahora deprisa y corriendo a otra casa. Y además mañana me hago un tatuaje también, tío, que ya os lo enseñaré. Un saludito desde México. Ahora luego os leo, chicos. Voy a centrarme en la partida. Se lo he leído, David. Hoy para la que me han dado. Madre mía, me van a matar, ¿eh? Me matan, ¿eh? O me meto aquí en medio o me matan. Me van a matar igualmente. Madre mía, estaban todos esperándome ahí, tú. Ay, 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 la que me han dado, tío. No me esperaba que estuviera ahí también el Ryoma, macho. Ay, es que encima voy con la build que no es. Oh, es que son las 2 de la mañana, chicos. Y esta música no ayuda, ¿eh? Bueno, ahora la cambiaremos. Madre mía, Darkbreaker estaba muerto. Cuidado que lleva el bufo rojo. Muy buenas, Sweet Tooth. Hay que cambiar de música, tío, rápidamente. Hay que activarse, hay que activarse. Hemos empezado mal. Madre mía, tres arriba y luego van a ir a dragón. Tengo que ir para allá. Pues me voy a hacer un tatuaje igual que mis dos hermanos. Que mi hermano y mi hermana. Así en plan tatuaje de hermanos. Quiero hacerse el dragón, pero no lo podemos dejar. Pues se lo hace, ¿no? Lo tiré muy pronto y ahora me matan, tío. Ah, sí, ya lo sé, subo ítem, ya lo sé, men. Ya lo sé, empecé con la build que no es. Que darle la vuelta a esto como sea, tío. Ha empezado muy mal esto, ¿eh? Empezó fatal, tío. Sí, nivel 2, sí, va a robar el rojo, pero yo tengo que cogerme esto. ¿Qué quieres que haga?
Y el Dark Breaker está flameando en vez de jugar, tío. Juega y cállate. Cállate ya, Darkbreaker. Esto se le da la vuelta, chavales. Sí, chicos, estoy sin... estoy sin webcam. Porque tengo muy poquita luz, chicos, y no... no se ve. Ese hay que matarlo, ¿eh? Ese hay que matarlo. ¡Vámonos! ¿Cómo que nadie te quiere? Eso no es cierto, Jordan, tío. Aquí te queremos. Uy, voy. Estoy sin... me vine arriba. Estoy muerto. Uf, no me dio la bola de milagro. No sé por qué fue Arthur ahí contra dos, tío. ¿Cómo que no, Juanjo? Tú también le quieres, tío. No mientas. Muy buena, Víctor. Un saludito, Carlos. Yo no veo sus vídeos, tío. No sabía que era tan flame. Rick terminó el directo. Pues nada, bienvenidos aquí, chicos. Ahora no puedo leeros, chicos, porque vamos perdiendo y hay que estar full concentrado. Y nadie va a ayudar al top, nos van a tirar hasta la cocina. Joder, tío, se me está lagueando esto. Dios padre. ¿Dónde está la gente? ¿Por qué no viene? Si era buena para pelear esa. Están los dos ahí limpiando la wave, tío. El Fego y el Darkbreaker, los dos limpiando la wave, tío, en vez de ayudar en la pelea, no entiendo. No lo entiendo, chicos. Está bien limpiar las waves, pero si hay una pelea favorable, teníamos a Liliana en menos de mitad de vida. Esta música está bien para estar de chilling, ¿eh? Es que aquí es tarde, ¿eh, chicos? Vale, sale dragón. Ya está aquí este. Lo reiniciamos. No me lo puedo creer. Creía que moría. Oh my god. Pero qué hablan, tío. Estoy flipando cómo ha muerto ahí Darkbreaker. Madre mía, pero es que creía que lo mataba, tío. No le tiré ni el ítem de supo porque daba por hecho que lo mataba. Udurasi shumimem hosho maiden vidoshunu.
Tío, ya me está yendo mal el táctil. Lo que hacía falta. Vale, esto se puede ganar aún, chavales. El moren ese va muy fedeado. No sé qué está hablando, tío. No sé qué está hablando. El Aleister, no sé qué está hablando. El Arthur este va como un perro de presa, tío. Hay que estar muy concentrados, que Moren está ahí escondido. Puede que vayan a masacrar. Vale, sigue aquí. Hay que matarle a él, pero tiene que estar Nacro cerca y Violet. Si no, no muere. ¿Dónde va? Ahí sí. Vale, bien, bien. Ahí muere. ¿Muere Valheim? Vale, vale. Vale, cuidado ahora, Moren, que se carga la Leister. Vale, Arthur es un perro de presa, tío. Oh, vaya, Arthur nos ha metido. Aquí no sirvió de nada, amigo, tío. Me muero. Pero es que... Ah, de verdad, qué mal. Esa fue mala mía, tío. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Vale, vamos a cambiar de música. An ally has been defeated. Vamos a poner algo más animado. Uf, me está entrando el sueño. ¿Cuántos días tienes? Creo que 15 o 16, no estoy seguro. Hay que defender ahora. Esto, la música que me sale hoy es muy mala, ¿eh? Es que puede que estén hasta masacrador, tío. Vale, no. Quieren pulsear el medio. Está muerto. Ya se me vio al pozo ya. También muere. Tú, les estamos peleando con el dragón y está saliendo bien, ¿eh? No es muy aconsejable eso. Gracias, americano, tío. Hoy es que me he maquillado un poquito, me he puesto colorete y sombra de ojos. Quizá me he pasado con la sombra de ojos. Venga, va, que esto se gana, chavales. Mi país son las 9 p.m. Pues... una buena hora. Ahí está Cthulhu, grande. Los cerdos son geniales. Madre mía. Esa les gustó, güey. Esa les gustó, güey. Sí, sí, esto está... Mira, mira el Arthur, tío. El Arthur ese está loquísimo.
El Arthur está loquísimo. Your team has destroyed a tower. Legendary. Your team has destroyed. Ah, mejor que está cenando viendo el directo. Que aproveche, tíos. Todos los que estáis cenando, que aproveche. ¿Veis? Al final se ha ganado. Al final se ha ganado. Black Wash. Hey, ¿qué pasa, Cristian? ¿Cómo estás, tío? Que es muy tarde en España. Son las 2 y cuarto de la mañana. Estoy aquí medio a oscuras y no se me ve. Dark Carrito. Bueno, bueno. Tampoco diría yo que ha sido... A ver, ha jugado bien, ¿eh? No, Reporarul no, ¿eh? Yo he jugado también bien. La he liado al principio, pero luego he jugado bien. ¿57 de poder de legendario? ¿Pero qué broma es esta? 57 de poder legendario. Oh my god. Sí, Reinaldo. Fíjate en los últimos vídeos que hayas subido de Arum. Que seguro que ahí lo tienes todo, tío. Ese MVP se lo merecía, por supuesto que se lo merecía, ¿eh? Ha jugado muy bien. Vale la pena mainear a Nete. Bueno, sí, sí que merece la pena. Pues no, Dios, todavía no la he limpiado. Tengo que vaciarla de los amigos inactivos y todo eso, pero es que nunca me acuerdo. Sí, sí, vinieron aquí a jugar Boca contra River. ¿Por qué un directo tan tarde? Pues porque he dicho, tengo que subir a mi Arum, tengo que subir puntos legendarios de esos. Anete es mejor que Arum. Es diferente, tío. Muchas gracias, Arena of Valor. David. David. Hay que pillarle el rollito a Arum, pero a Anete también. En España son las 2 y cuarto de la mañana. Toma ya. Subidón. Vamos, chavales, no me voy a dormir hasta que no sea top 1 de España con Arum, tío. Muchas gracias, Fernando. La temporada que viene voy a intentarlo, ¿eh? Voy a jugar súper en serio, tío. Voy a intentar subir. ¿Cuántos legendarios necesitas? Pues creo que necesito 500 puntos o así, tío. Uf. O 400. Ahora lo miramos en la siguiente. Ahí está. Que viva España, que viva República Dominicana, que viva LATAM, que viva toda esa gente de habla hispana, que soy los más grandes, tío. Yo me he hecho hoy en un arranque mi tercera partida con Tulu en un 11-0-12. Tío, madre mía, loco. Ahí está Jacito, qué grande. Muchas gracias, tío, por apoyar el canal ahí. A estas horas aquí de la noche. Bueno, de la noche para mí, para vosotros, algunos también. Vale, mira. Pregunta Gastón. Tips para ser coach. Mira, os voy a decir
un par de consejos para ser coach, si queréis empezar en eso. Pero me voy a bajar la música, que la tengo muy alta o no sé. Mira, para ser un buen coach tienes que intentar darte cuenta de conocer a tus jugadores sobre todo. Necesitas también ayudarles a ver a ellos por ellos mismos las cosas. Es decir, no tiene sentido que tú les digas algo y que ellos no lo vean. Necesitas hacérselo ver por ellos mismos. Porque muchas veces nos pasa a todos que si no vemos las cosas por nosotros mismos no nos damos cuenta. Y eso te vale para cualquier cosa, ya sea para mejorar tu juego, tu actitud, todo. Pues Johnny, tío, para subir tienes que cambiar eso, tío. No estar así tan asqueado. Tienes que intentar disfrutar y seguro que subes más disfrutando que asqueado. Muy bien, Nicolás, tío. Nos vemos luego. Hey, I can take care of myself. Uf. Chicos, ahora luego leo, que en partida si no la empiezo liando y ya sabéis lo que pasa. Unleash the beast within. Chicos, los AFK son una parte del juego también, Hay que verlo así. Me va a matar Fekis. Ahora se la jugó a Ibus, Ya, pero igual se puede recuperar esa partida perdida con otra. Claro, tío, siempre se recupera. Y yo nunca he visto a nadie quejarse de la típica partida en la que juegas mal y tu equipo te gana, ¿sabes? Te carrilea tu equipo. De esa nadie se queja, ¿eh? Todo el mundo se queja de los AFKs, pero de esas no. Esa es otra, nunca se os cayó la conexión a vosotros, tío. Víctor, las preguntas así tan largas y tal, en medio de partida no las puedo leer, tío. Claro que sí, David, hay que tener mucha paciencia, tío, y tomárselo con humor y con filosofía. ¿Tienes una feca en tu equipo? Bueno, pues ya habrá otro en el contrario también. Vale, Jeremy, gracias por pasarte, tío. Seguro que sí, yo creo que lo voy a conseguir.
No, tío, siempre he sido así, tío. No hago yoga, pero siempre he sido así. Pues chicos, no tengo la cámara porque estoy aquí con la luz casi apagada, con una lamparita y no se ve bien para poner la cámara. Hacernos aquí el dragoncito. Sí, tengo que hacer vídeo con el Lumia, ¿eh? Buena, chicos. Nos va a matar esa, ¿eh? El Lee lo va a matar. No se vaya. Oye, va, ¿dónde va ese? A por el Lee, ¿no? Tío, hacía mucho tiempo que no veía a un Max, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no veía a un Max en partida. Killen está muy OP, sí que está OP, sí. No, no lo puedo poner en pantalla completa porque como juego en tablet, tío. Pero me quiero comprar un móvil bueno para hacerlo en móvil también. ¿Flash aún es viable? Bueno, si eres bueno con Flash, sí lo es. Quería que me gasten en esa y no, no me tiro el stun. Voy base. ¿Qué te pareció el Nacross de Ruid? Pues no lo vi. Justo la de Nacross no la vi. Baldur me parece un héroe muy divertido y que si eres bueno es muy muy útil. Pero tiene una ulti que es complicadita. Cuanto menos. Uy, ese está un toque. ¿Se marchará o se quedará ahí? Está muerto. Pero quiere tirar la torre. Bueno, igual si tira ulti por ahí, pues se escapa. Se suicida. Bueno, pues lo ha hecho bien ahí el Max, ¿eh? Ha tirado la torre y se ha suicidado. Y perdemos el bot también. Estoy muerto. An ally has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Estamos liando ahí, ¿eh? Retreat. An ally has been defeated. Everything feels so foreign. Estamos liando parda. ¿Me va a tirar la ulti a mí? Estamos liando, tío. Tower has been destroyed.
Los directos de la otra plataforma, nada, chicos. Seguramente sigamos haciéndolos allí, ¿eh? Pero hoy estaba aquí por la noche, digo, voy a jugar un poco Arun. Y como llevaba varios días sin subir nada a YouTube, pues lo he hecho aquí. La hemos liado, estábamos muy bien y la hemos empezado a liar. ¿Qué pasó con Nava? Nada, tío, me ganó. Me ganó el tío. No sé qué está haciendo el equipo, tío. Está muriendo todo el mundo. Ahora es cuando hay que atacar. Hay que hacer ese dragón, tío. No puedo creer, tío. Tres. Han hecho dragón, pero han muerto tres. No está mal. No lo puedo creer. Ah, vale. Ah, qué bueno. Qué buena, buen flash metió Barkin, ¿eh? ¿Quién es ese Barkin? Muy bien jugado Barkin. También retransmito por Streamcraft, Fernando. Una nueva plataforma. Soy el número 7. De Colombia con Wonder Woman, grande David. ¿Valheim es Conqueror? Ah, pues sí, se nota, juega bien. ¿Cuándo baile con Aru? Eso me gustaría saber a mí. Hay que atacar, hay que llevar la iniciativa ahora. Y tirar el Drakes. A ver, que viene Max. Pero no te vayas. No te vayas, tío. No. Se mueren y para atrás. El equipo no viene. Vamos, vamos. Uah, lo que mete el Valkyrie no es el chaco. Resucita. Ahora es un cosplay de Arum. Hombre, no me veo yo con un cosplay de Arum, ¿eh? Soy el número 1 de México con Mina. Grande, Pedroza. Ostras, cómo mola, tío. Pues yo quiero conseguir eso con Arun. El Max.
Está liando el Max, Está liando el Max, Muy buenas, Luis Miguel, ¿cómo estás, crack? No me lo creo. Pega, Slim. Pega, Slim. Pega por tu madre. No me lo creo. No, ya no lo mato hasta que no tenga. Bueno, pero Nacro atacaba igual, No, acabar no acaba, pero se llevó una torre. Y sí, este Max la está liando, chavales. Está liando parado. Sí. Hay que matarle, tío. Hay que matarle ya. Dale, dale, dale. Dale con todo. Dios, qué escudo, tú. Madre mía, que me revientan. Puca al suelo. Nos vamos todos al suelo. Vamos, vamos, ahora. Buah, Cephis. Uf, está costando esta partida, Ya, pero de su equipo. Su equipo es que no se cura a nadie. Ostras, el Max ese, tú. ¿Cómo la lía, macho? Soy el número uno de mi mamá en casa. Esa buena, Gustavo, esa buena. Necesitas el libro de la parca, ¿para quién? ¿Para quién? ¿La parca para quién? ¿Para Max? Sí, Max. Max no se cura. Qué buena. Ahora sí, dragón y acabamos. Y eso tan tarde jugando es porque quiero acostarme siendo el número uno con Arun, chavales. ¿Por qué no hay cámara? Porque no tengo la luz y no se me ve nada. Pero ¿por qué no está el dragón? Deberíamos hasta derrusearnos esto, tío. Deberíamos hasta derrusearnos esto. De locuras. Tenemos uno más. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. No tienen la ulti de Max ahora. Lo derruseamos. Ahí está, cómo mola cuando el equipo sigue los calls, tío. Cómo mola, tío. Agrúpense, agrúpense por el top. Acabamos por aquí, por el top. Por aquí, por aquí. Agrúpense, aquí, chavales. Échase un Cephis. No os separéis. Ha boleado mucho, tío. Se han empezado a separar. Esperar dónde se va el Sling. Sí, chicos, aquí estamos intentando llegar al top 1 con Arun. Que tire el dragón por abajo, aunque sea. Un saludito, Davor. Muy buenas, Pablo, tío. A ti y a todo Honduras. Sí, sí, fue malísima, pero porque la gente se separó. Ya, el problema es que de Max no le puedo defender, tío, porque tiene daño constante.
Venga, buenísimo. ¿Qué hora es en España? Las 2 y 36 de la madrugada. Hay que seguir, chavales, hay que seguir. ¿Ves? Y ahora ya no me puedo defender, pero que lo mates, sí. No muera. Da igual, torre, torre. Torre, torre. Buah, ya va Max. Te sabe Max, tío. Pues yo tiro la torre. Vamos, chavales. A pulsear. Aquí hay wave, tío. Torres, tío, por favor, torres. ¿Volverás a Streamcraft? Sí, volveremos a Streamcraft, chavales. Lo que pasa es que llevaba varios días sin subir nada a YouTube y por eso lo estoy haciendo aquí. ¿Cómo se ha ido, tío? Ay, maldito Max. Cuidado con Tefis, eh. Igual se pasó de frenada. Ya le sale Valheim, ¿no? Hey, está Zuka. No me gusta esto. Ah, me morí. A punto tenía el ítem de support ya. Bueno, pero están sin torre ya, chavales. Esto es GG. Pues muchas gracias, Cthulhu, tío. Pero no hace falta, hermano. Cómprate la skin si quieres. Te lo agradezco mucho el detalle de corazón. Pero si tienes que elegir entre suscribirte o la skin, cómprate la skin, hermano. Sí, si quieren ver la pelea contra Nava, en Streamcraft ponéis Wasabo y ahí la tenéis. Tía, tengo 4.000 de oro y no me había comprado todavía esto. Muchas gracias, Josué, tío. Esto está ganado, chavales. Es muy pesado el Max, ¿eh? Ahí se ha equivocado. Si se aleja de mí... Fijaros cómo me alía el Max, ¿eh? Ya está, GG. GG, chavales. Ha costado esta partida de 23 minutos. Mira el flash que se tiró, eh. El tío quería matarme. El tío quería morir matando, eh. Oh, Dios. ¿Cómo costó esta, tío? No la puedo poner, perro caliente. Un saludito a Vivo. Jeje, chavales.
Tu novia caga un cosplay de Arum. Ostras, cómo molaría, ¿eh? Se lo diré, a ver si cuela. ¿Cómo me voy a ir a dormir, chavales? No me voy a dormir hasta que no sea top 1. 91 puntos, what the fuck? What the fuck? Si me saqué el MVP y todo. Ahí está el grande, tío. Qué grande, Cristian, para que me compre una bombilla. Tengo bombilla, pero alumbra muy poco, tío. Muchas gracias, crack. Build de Arum. Pues mira, aquí la has visto completa, hermano. Esta es la build completa de Arum. Ahí la tenéis. Tío, qué pocos puntos me han dado, qué bajón. Yo que creía que me iban a dar 200 o por ahí. Ya lo dijo alguien antes, dijo, cuanto más subes, menos te dan. Opponent's turn to ban. Sí, tío, me ha donado el grande de Cristian, que es un grande. Cristian siempre dona, tío, es un máquina. Muchas gracias, Víctor, tío. Pues claro, tío, en cuanto que salga la skin de Arum me la pillo. No sé cuántos puntos tendré, se me ha olvidado mirarlo, tío. Conqueror es estar entre los 50 mejores del servidor. No, no, no. Voy a por el top 1 de legendario de Arum. Las arcanas ahora te las enseño, tío. Rodrigo, ¿cuál es la inmortalidad? Recuérdamelo, que ahora no me acuerdo. Posiblemente sí que Memorize sea la mejor mina de Europa. Sí, seguramente. Y con Annette es muy bueno también. Sí, Jorman, tienes que meterte en Streamcraft y buscar mi canal. Pues Jaime, está mi novia durmiendo y no puedo hablar muy alto, tío. Inmortalidad 60 de vida y 4,5 de regeneración. Esa es morada, ¿no? Que si no me equivoco, creo que es la morada. Cthulhu, no tienes que donar nada para que te siga, tío. Tienes que poner algún tuit gracioso y te seguiré. Tiene que gustarte muchísimo un héroe para poder jugar muchas con él. A mí, yo solo puedo hacerlo con Arum, ¿eh? Con otros no puedo, tío.
to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Rodrigo, ahora luego te enseño las que a mí me gustan. En las moradas tienes que llevar velocidad de movimiento sí o sí con Aru. Es mucho más importante que la regeneración. Joder, se han cargado a eso. Me estuneo, güey. Buah, ahí no la he liado, eh. Ya, tío, pobre Lindis. Cuidado arriba. Además está el dragón también. Está muy tocada, ¿eh? A ver si le da Joker. Ay. Unleash the beast within. Oh, me han pillado con el Lancer, ¿eh? Un soporte mago, sí, tío, algo así. Chicos, si estoy un poquito más callado en partidas, porque estoy full concentrado. Y no hace nada, Dios. Y la bola se fue a portar a ti. Oh, todos son toque, tío. Como Gus, hazte la triple ahí o algo. Tío, qué roto está Ignis, eh. No se puede dejar abierto Ignis, tío. Ok, William. Udurasi Shumimem Hosho Maiden Vidoshuno.
Sí, tío. Lo del Igris no tiene ningún sentido, tío. Your tower has been destroyed. No me lo puedo creer, tío. Y se salva, tío. Uf. Nada, chicos. Seguiremos haciendo stream en Streamcraft. Pero esta noche le he dado aquí en YouTube porque hacía días que no subía nada. Uf. Esta partida se está poniendo peliaguda, ¿eh? Porque yo quería ir y no están haciendo gran cosa. Hay que matar al Ignis este, tío. Ey, ey, se me lagueó. Ah, ya está. Estoy muerto. Se va a torre el canalla. Everything feels so foreign. Ya no tiene más regeneración, tío. Venga, va, el comeback, tío. El comeback. Aquí se ha podido venir el comeback, ¿eh, chavales? Unleash the beast within. Pues sí, vuelvo lanzo el índice. Ha salido bien la pelea. ¿Y por qué Joker no sigue puseando? Pusea, Joker, pusea. Ah, no, está ahí el su. Bueno, pues mátalo. Grande Jeremy, te echábamos de menos ya por aquí. ¿Hay problemas con el audio? ¿Qué te pareció la Red Bull que ganó Woz? Pues me pareció una final nacional increíble en general, tío. Me pareció una, pues, de las mejores que yo he visto, que yo recuerdo, tío. Porque se valoró mucho el freestyle real, que es lo que a mí me mola. No tanto punchline preparado, tío. Ojo, tío, ¿dónde está la gente? Ah. Es que es inmortal ese tío. Estás tomando el pelo, tío, el Ignis ese. ¿Dónde ha salido el Ignis ese, tío? Ese Ignis parece que tiene nitro y tira las skills casi sin darse la vuelta. Es una locura, ¿eh? Nivelazo de Bennett, nivelazo de asesino, nivelazo de Woz. Y un par de chavales también que me fliparon, Letra, y no me acuerdo quién fue el otro. Yeah.
muerto yo al mago. A ver, atentos, ¿eh? Este momento puede ser clave. Si lo hacemos bien. Madre mía, el Ignis, tío. Qué tío más pesado. Cosa más rota, tío. Dando Liliana, pero venga al pozo, al calabozo. Estoy cansado ya del Ignis ese, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado y qué bueno es el chaval, las cosas como son. Me va a matar el dragón este. No lo dejéis a esta vida, por Dios. Ah, que no tenía el Mai. Ah, estaba muerto, Madre mía. Y estaré puseando a saco, tío. Madre mía. Vamos a sudar para ganar esto, Vamos a sudar. Mátalo, tío. ¿Qué hace? ¿No tenía cargas o qué? Ay, se queda en toque. ¿Comprarme a Ignis alguna idea? Sí, tío, claro que sí. Está rotísimo. Sabe jugar, el chaval es bueno. Hay que matar a Tara. Tara está ahora mismo ahí. Buah, pues no puedo dejar al mago solo. Vale, buenísimo. Está pulseando, eso no es bueno. Sí, chavales, esto es por vosotros de LATAM, tío. Las 3 de la mañana en España. Y aquí va a entrar ahí Gustavo, tío, con Killen.
Me ha baiteado que flipas. Vaya última mala. Maestro. Perdemos la partida aquí. Nada. Jeje, tío. Vaya manera de perder, tío. Vaya manera de perder, tío. No, tío. Perder así duele mucho, tío. Vaya manera de perder más absurda. Oh. No, tío. No pudo ser, tío, pero... Perder estas partidas así duele mucho, tío. Saludito, Javier, ¿qué tal? A ver, yo que era al final... Bueno, no jugó tan mal. Airi, bueno, falló ahí su ulti. Pero el problema fue que yo creía que Gus iba a entrar por detrás y... Y se quedó ahí en el arbusto esperando. Bueno, no pudo ser. 51 puntos, tú. ¿Cómo pican? A ver, un momento. A ver cuántos puntos llevamos, tío. ¿Cómo se mira esto, tío? Puntos, tío. Buah, estamos el cuarto, tío. 500 puntos son muchos puntos, Si me dan de 50 en 50. Bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Vamos a darle dos o tres más, por lo menos. ¿De cuánto era tu racha? No, de mucho. Creo que de cuatro o así. Ostras, Rodrigo. Pues Green, no te puedo dar consejos para Killen porque le he jugado solo una vez, tío. Aún no puedo dar consejos. Pues Gastón, aquí son las 3 de la mañana, tío. Saludito, Frank. Gracias por pasarte, tío. Dejar un like ahí, guapo, antes de marcharos. ¿Cómo ves a Zil en este meta? Bueno, creo que puede jugar un buen papel contra un tilador en línea o cosas así. ¿Qué pasa, tíos? No sé ni qué he puesto ahí. Bésame, Wasabo. Sujeto tan agradable. La nueva support, ¿no la espera el Was? ¿Cuál es la nueva support, tío? Que ahora no caigo. No caigo ahora, tío. ¿Cuál es la nueva support? ¿Qué va, tío? Mi novia, mientras no la despierte. Si la despierto, sí que se cabrea. Si no, no. Deberías dormir, men. Ya. A ver si un par más y me iré a dormir.
¿Las mujeres son más lindas dormidas o despiertas? Hombre, Luis, yo personalmente te digo que despiertas, porque a mí lo que más me gusta de las mujeres es cuando sonríen, tío. Se llama Séfera, me suena. Me suena mucho Séfera. ¿Saco un Ibnes por cambiar o qué? Bueno, desde luego voy a banear esta cosa rota. Muy buenas de Dark. Juego mientras te veo para no sentirme solo. Aquí estamos todos juntos, chicos. 211 aquí haciéndonos compañía. Hay que darle Arum en verdad, ¿eh? El objetivo de hoy es full Arum, chavales. Estamos el cuarto, tío. Estás como durmiendo, sí, me están dando el sueñecillo ya. Estoy cagando mientras veo el directo. Pues nada, men, que te aproveche. A ver, chavales, votación rápida. ¿Me cojo Arum o Irnet? Arum o Irnet. Rápido, por el chat. Rápido. Vale, estaba muteado, chavales. Ha ganado Arum, ¿eh? Ha ganado Arum, tíos. La siguiente me cojo al arbolito. Un saludo, Davis. Creo que nos toca contra dos chicos de Existem, contra Clemares y otro más. Ah, pues no. Mira, el Rourke este es el mejor Rourke de Pakistán. No te preocupes, Fran, tío. Joder, cuando está Ruiz en directo yo también le veo, tío. Que es un puto crack. Eso está clarísimo. Cuando hay un jugador como él, que es el mejor de Europa jugando, hay que verle sí o sí. Se aprende mucho viéndole. Javix, recuérdame lo de la build de Anete cuando acabe la partida, tío. Tomaku Wolf, ¿sigue la actualidad de League of Legends? No la sigo como para decirte resultados y cosas así, pero bueno, sí que me entero un poquito de cosillas. ¿Quién gana en España? ¿Cuando juegan la LCS europea? Ha vuelto el equipo de XP, que cosillas me voy enterando, pero no la sigo como tal. ¿Cuántos títulos? ¿Títulos de qué, tío? Uy, se equivocó, loco. Creo que lo mato, ¿eh? ¡Ah! Se quedó un básico.
lo puedo creer, todo el mundo a un toque. Cuidado con Battlefield, que nivel 3, ¿eh? Poca broma, amigo. Me va a matar, ¿eh? Me van a matar. Estoy muerto. ¿Por qué no viene nadie, tío? ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! Me pasé de listo. Pensaba que mi equipo iba a venir. Vale, cuando acabe la partida, recordarme que enseñe las arcanas de Arum. De todas formas, las arcanas de Arum son las que uso con todos los supports. Las tenéis en el vídeo de Omega. El último vídeo de Omega que subí. Ahí están las arcanas. Estamos yendo muy gridis, muy agresivos. Se están quedando todos a un toque, tío. Estamos teniendo mala suerte, Ya, tíos, tengo la webcam desactivada porque estoy a oscuras aquí en la habitación. No se ve nada. Joker debería ser nivel 5, le estoy dejando experiencia. Vato loco, Rod vato loco. Todos muertos. No tenía sentido ahí entrar, tío. Pero fue el rogue que todo loco y yo le seguí. Y encima flameará. La típica. La típica. Vale, vale. Vamos a ponernos serios. No pienso perder esta partida. Si tengo que farmear experiencia, farmearé. Nivel 8 Butterfly, Retreat. Pasa Hamilton, tío. No es para mes, hombre. La webcam, le hace falta subir el brillo. No, chicos, la tengo desactivada porque no tengo luz. Ostras, el Raf este va de lado. ¿Eh?
Chavales, esto hay que ganarlo como sea, ¿eh? Esto hay que ganarlo como sea. Chicos, no puedo ponerla completa porque como juego en iPad, el formato es cuadrado, tío, en vez de rectangular. Entonces se quedan huecos. Se quedan huecos a los lados, tío. Vale, como esa tía se siga quedando ahí, la mato, ¿eh? Os lo aseguro. Uf, me la jugué. Me la jugué muchísimo, muchísimo. Estaba ahí el toro, el... ¡Ah! Estaba todo el mundo, tío. Buah, se nota ya el cansancio, ¿eh? Pero esto hay que ganarlo como sea. Salió el tiro por la culata y tanto. Vale, vamos a ver cuánto oro nos sacan. 3K y pico. Un saludito, Vladimir, tío. Principalmente sí, atrapar a un buen focus. Vale, me ha gastado la ulti en mí, ¿eh? Me está reventando Whis, tío. Tío, no podemos entrar ahí. Qué va, tío. Corre con todo, Ush. Corre con todo, tío. A ver si te puedes escapar. Ay, Dios. Se escapa, se escapa. Se escapa. Hey, I can take care of myself. Qué grande. Mis supports favoritos son Arun, Lumbur, Alice me gusta mucho también, Kress, Ibne. Ah, dale a este tío, sáquenle la cabeza. Este nos hace los dos, eh. Se muera ya o nos matan, tío. Nos matan. Tío, qué asco de malo, che. ¿Cómo aguanta, por favor? Venga, va. Concentración, tío. Concentración. Estoy que se me cierran los ojos ya, chavales. Venga, esa es buena. Si muere esa, es buenísima. Juega con Daimelto. ¿Está jugando a Daimelto? Tío, ¿os podéis creer que creo que no tengo a Daimelto agregado? Como no tengo hueco, no le podía agregar desde hace un montón de tiempo. Pues chavales, aún no he conseguido averiguar cuál es el verdadero Batosai. Estoy en comprobaciones, tío. Porque el fake se ha puesto hasta Batosai en el Twitter, tío.
podéis creer. Pues sí, como lo veis. Sí, cuando acabe intentamos jugar con Dai. ¿Desde cuándo inicias con ese héroe? Ese héroe no inicia nunca, tío. Chavales, esto se remonta, hombre. Me van a dar 30 puntos de esos solo, ya verás. Hemos perdido el anterior, 50. Juego que quita al malo esto. Hay que darle a Whis. No llegan a por Whis. Ah, tú trabajas en algo, te dedicas solo a V. Ojalá Hamilton me pudiera dedicar solo a V. Si consigo cerrar un acuerdo bueno con Streamcraft, podré dedicarme solo a eso, tío. Porque me llegará para pagar el alquiler y la comida y poco más, tío. Pero de YouTube es imposible vivir, tío. Por lo menos con mis números, claro, obviamente. Gente con muchos suscriptores sí que puede, pero para que os hagáis una idea, yo hago 3 horas de directo y a lo mejor gano 1 euro, que no sé cuánto será en vuestra moneda, pero aquí con 1 euro te compras una barra de pan en España. Así que imagínate, estar 3 horas haciendo un directo y ganar 1 euro, o sea, esto no lo hago por dinero, lo hago porque me gusta, tío. Pero obviamente si me sale la oportunidad de poder comer o vivir de lo que me gusta, me molaría mucho. ¿Nava puede vivir sin trabajar? Chicos, Nava trabaja, ¿eh? Nava es manager de Team Queso y trabaja un montón de horas haciendo directos, tíos. Eso también es trabajo, ¿eh? Buah, se me ha lagueado que no veas. Tío. ¿Deja más dinero los vídeos que los directos? Sí. Deja más, a lo mejor yo con un vídeo puedo ganar 4 euros. El Joker ese mete muchísimo, ¿eh? El Joker se revienta, tío. Pues de Twitch no os puedo hablar, chicos, porque yo no he utilizado esa plataforma y no lo sé. Sí, Hamilton, en España con 1 euro no te compras ni un café. En España un café vale 1,30 euros o así, tío. Así que imagínate. Pues no lo sé, nunca probé a hacerlos en Twitch, tío, la verdad. Your
team has destroyed a tower. Retreat. Sí, tío, ya tengo la skin de Alice. Sí, chicos, yo, bueno, 1,20 me cuesta a mí el café. Ya me he empanado, tío. Estaba leyendo el chat y me he ido para adelante como un loco. Pero era un baiteo. No, no, en España, chicos, un café vale 1,20, 1,30, ¿eh? Hombre, depende de la ciudad también, pero... Un café en un bar, digo. No, estoy enfermo, no, estoy cansado, que aquí son las 3:30 de la mañana, tío. Unleash the beast within. Mía, gusto loco ahí. ¿Por qué no se ve la cámara? Porque es de noche y tengo la luz apagada y no se ve nada, chicos. GG. Dios, dame 100 puntos por lo menos. Sí, Jaime, tío. Hay vídeos que menos, ¿eh? Hay vídeos que 2 euros, hay vídeos que 4, vídeos que 6, por ahí anda, tío. ¿Tain le hace counter a Arum? No, tío, que va. Que va, que va. A ver cuántos puntos me han dado, tío. ¡54, tú! ¡Buah! 54. Junsit quiere jugar, pero no sé quién es Junsit. Vamos a ver si entra Ness. Yo soy administrativo. Bueno, yo he estudiado una carrera, pero gano dinero para vivir como administrativo. Muy buenas, Agustín, tío. Venga, me voy a echar la última y me voy a ir a dormir, chicos. En Venezuela vale 10 veces lo que vale un café en España. Claro, es que en Venezuela es complicado porque todo vale muy caro. Aunque la moneda valga menos, pero la materia prima es muy cara también, por la situación. Un saludito, Luis, tío, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por pasarte a apoyar. Nada, tío, quería llegar al top 1, pero no va a ser posible. Yo creía que daban todo el rato de 200 en 200 puntos. Pero no, ahora me dan 50 solo. Sí, Hamilton, algunos lo saben. Intento disimular y que no lo sepan, pero algunos lo saben. Claro, eso es, Delvis. La inflación. En El Salvador con 1 euro te compras el almuerzo completo. Ya ves. En Perú con 1 euro te compras 4 panes con jamón y una taza de té. ¡Guau, chaval! Qué bueno, te haces ahí la comida, ya casi. Y en Argentina también te compras todo eso, ¿no? ¿Qué te puedes comprar con 1 euro, Gastón, en Argentina?
to pick. Con un euro un super completo. Un euro vale 700 BSS. Saque sus conclusiones. Yo es que no estoy muy puesto en las monedas, chavales. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás, tío? Ya ves. O me saco a mi Cephis, Me saco a Grina. Ah, que si va jungla, Wisp. No me di cuenta, tío. Estos son las horas ya. Y nunca nadie te dona. Sí, sí, sí que me, sí que recibo donaciones, tío. Por ejemplo, Cristian, tío, siempre que se pasa dona, es un crack. Y más gente, tío. Por ejemplo, hoy me donó también Jasito. Me han quitado Arun, chavales. A ver mi Kriegnak. Ah, no me dio tiempo a ponerme la skin. Es que hacía falta un jungler, tío. Mira, pues nos va a tocar contra el que me quería invitar. Ahora me ganará y dirá... Me ganará y dirá, ¿ves? Por no venirte conmigo. ¿No es el top Arun ese? No lo sé. No lo sé, no me he fijado. Voy a intentar acordarme de su nombre. Shizuoka. Shizuoka Kitty. Muy bien, Fabricio. Que descanses, tío. Yo creo que esta va a ser la última que me eche ya, chicos. Que es que estoy cansado de ella. A ver, ¿qué build tengo puesta, tío? Ya viene el pesado de Grignard. De Grignard, digo, de Grak. Madre mía, cómo estoy. Ahí está. Gracias por ayudarme a hacerme la jungla, chavales. Todo un detalle por vuestra parte. El elefante de niveles bajos está blandito, No puedo ayudarte, tío. Defeated. Give me that.
serio, tío? No se movía ese. ¿Dónde va el Blue? Te paga. Vale, estamos bien. Estamos farmeando relativamente bien. Se me fue la ulti justo, tío. Qué rabia. Oh, se me chocó contra la pared. Bueno, ahora llega Gina. Se me chocó contra la pared, güey. Tengo contrato con Streamcraft. La intención es hacerlo. Todavía no. Estamos hablando ahí algunas cosillas. Gracias, tío. Que vaya bien, Ciro. Me voy a farmear, que me estoy empanando ya. Estamos bien, ¿eh? Claro, tío, es que cuando estoy en partida no miro mucho el chat. Pues si no, la lío. Y encima con Kriknak, ¿sabes? No interesa. Tengo muy poca vida. Wow. Pues me flashearon. Han flasheado toda la peña ahí. Qué mal, tío. No me imaginaba que estuviera Graca ahí. Ah. Pues estás en Latam. Qué crack, ¿no? No, tío, estoy en España. Casi las 4 de la mañana, me voy a ir ya, loco. Acabo este y me voy a dormir, que estoy medio sobao. Pues mira, tío, quería subir al número 1 de Arum en España. Y en esta partida me la han quitado. Y he dicho, pues nada, me cojo al Kriknak este. Estoy manqueando un poquito con él, la verdad. Full focus, hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar aunque estemos con el Kriknak este. Se va a liar ahí abajo, ¿eh?
poquito mal. Ay, ay, ay. No quito nada en realidad, ¿eh? No estoy farmeando nada y llevo una build que no quito nada. Jugar, tío, con esta vida no me la puedo jugar. ¿Cómo vos tan tarde? Pues mira, tío, aquí subiendo a la Arum y ahora no me han dejado jugar Arum. Y aquí estamos con el cangrejito, pero esta es la última partida, chicos. Hay que intentar ganarla. Yo soy muy malo con esto, pero me la estoy jugando. Chicos, es que son las 4 de la mañana en España, ¿eh? Estoy muy cansado. Y mañana por la mañana me levanto pronto, como quien dice. Vamos a por telanas. Ahí está. Un doblecito. Oh, se tiró la ulti justo, tío. Qué mala suerte. Qué mala suerte, tío. Justo caí en su ulti, loco. Pues cuidado, que se han hecho el dragón tocho, ¿eh? Madre mía, qué suerte. Tenía que haberme esperado a robar el dragón y ya está. Pero me la jugué. No pensaba que justo tuviera la ulti. ¿A qué hora me levanto? Pues a las 9:30 o así, tío. Voy a dormir 5 orillas. Madre mía, van todos al medio. Tío, ¿qué ha pasado aquí? Ah, qué mal, tío. He fallado todo. He fallado todo, qué mal. Buf. Se me bugueó la ulti, no sé qué pasó ahí, que no aterrizaba. Pero bueno, el equipo lo ha hecho bien, así que compensando la situación. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Hay que intentar hacerse el masacre, ¿eh? Hago el rojo, voy a masacrar. No, creo que no es el último, chicos. No va a ser el último en este piso. Está muy risky el masacre ahora aquí. No murió. Ahora me muero yo. No murió Telanas. Vale, bueno. ¿Qué opinas de Batman? Pues opino que es un tío que se cree que tiene superpoderes, pero que solo tiene pasta, tío. Ahí está, grande Rodrigo.
A ver, Batman, si eres bueno en solo Q, pues puedes hacer snowball, pero en late es bastante malillo, tío. Sí, es esto, Nagros de Perú, grande, tío. Yo creo que soy la cuarta Arum o algo así. Y alguien ha dicho por el chat que el que está jugando Arum es el número uno, no lo sé. Le pillamos la sombra y tuvo que volverse. Empaca elefante. Your tower has been destroyed. Your tower has been. Voy a hacerme el rojo, tío, que no estoy farmeando nada. Sí, ya voy, ya voy. Vale, vale, tengo el Draco. Sale bien, sale bien. No, tengo pepinos en los ojos para quitarme ojeras. Por eso estoy jugando tan mal, tío. Pues esta partida he empezado bien, pero ya estoy bastante cansadete, tío, y me están carrileando, menos mal. Soy el número uno con Tain. Qué grande Gastón, tío. Yo tengo que ser el número uno con Arum, tío. Antes o después, si no es hoy, será próximamente. Venga, vamos para allá. Esta gente quiere acabar ya. Yo tengo el Draco. Y no se muere, tío. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No, y el Draco lo van a matar. ¡Oh, my God! Es la hora de irse a dormir, chavales, ¿eh? ¿Algún cambio para subir en solo Q? Depende del rango, tío. Si estás en oro, en platino o por ahí, pues todo lo roto. Píllate Killen, Rictor, Ignis, el Susi se te da bien. Madre mía, espérate que aún no la lían, ¿eh? Oye, esa torre. Han robado el azul, ¿no? Vamos al dragón. Que se lo estaban haciendo. No me lo puedo creer. Qué susto, tío. Tira el smite. No sé a quién le he dado. Madre mía. No quito nada, eh. Bien, chavales, bien. A mí no me gusta Krignia, me siento débil. Bueno, ya, tío, yo es que soy malísimo, entonces. A ver, lo bueno con Krignia que es caerle a un carry y borrarle. Solo con la ulti casi borrarle. La ulti y la primera
y un básico y ya está. Pues nada, vamos a ver. Voy a mirar a ver con cuántos puntos me he quedado con Arum. Y a fijarnos si el tal Shizuoka este está en el top. Es un rival directo. Vamos a ver. Pues sí, yo creo que es el... No, no, es otro, ¿no? Pues ahí estamos, el cuarto, chavales. Hemos empezado el directo creo que estando en el 24. Pues bueno, no ha podido ser hasta el top 1, pero bueno. Iremos subiéndolo poco a poco. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado, tíos. Espero que lo hayáis pasado bien. Dejar un like antes de iros si sois tan amables. Y nos vemos muy prontito, chicos. Gracias por acompañarme en esta noche de vicio aquí de Ranked. Cuidaros, un abrazo enorme.